Lo ideal sería vender el producto totalmente, ¿no? O sea, la Liga Mexicana, estos son los partidos, estos son los horarios de la jornada y todos los involucrados pueden transmitir los partidos. Ahí sí que la gente decida qué comentarista me gusta, qué otro comentarista no me gusta. Y entonces escuchar a Roberto Gómez Junco narrando un partido del San Luis en donde le tocó hacer de narrador de goles, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, serían maravillosas. Tú sabes que seguí platicando, no pretendería nunca ser narrador, imagínate, seguí platicando. Excelente, cabrón, no, te salió perfecto. No, seguí platicando y dice, oye, para haber sido tu primera narración lo hiciste bien, no, pues que no narré, no habrá primera ni última, porque nunca pretenderé narrar nada. Se va el narrador porque se le va la luz al gran Jorge Pietrasanta, pues sí, yo sigo platicando y con la, además recién empezado el partido. El San Luis otra vez encima tratando, que esto es muy importante, aquí otra llegada, se apoya para pegarle de zurda, palo, gol. Gol del San Luis, que es producto de esto.